Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día vamos a hacer, más bien vamos, voy a hacer, ustedes me van a seguir, yo voy a hacer este hermoso proyecto que es un juego de damas para todos aquellos que les gusten el juego de damas. Lo vamos a hacer, lo voy a hacer y ustedes lo van a hacer también en Plasticamba, en malla plástica, el juego de damas. Mantente pendiente al canal y para que no te lo pierdas. Aquí esta es la caja que vamos a realizar para el juego de dama. El juego de dama se hace la caja igual al juego de ajedrez. Por lo tanto, ese procedimiento se lo voy a dejar todo el procedimiento cuando yo realicé la caja de ajedrez del tablero para el juego de ajedrez porque es lo mismo. Pero este es el juego de dama. Y entonces les voy a mostrar las piezas de las damas, cuántas piezas se realizan. Lo otro pues lo pueden buscar en la primera parte que les voy a dejar de cómo se hizo la caja de ajedrez. Entonces estas son las damas. Las damas vamos a cortar 8 por 8 y se van a cortar 48 piezas. De las 48 piezas, mitad son en color burgundy. Mírenlo ahí. En color burgundy y la otra mitad es en color negro. Entonces, la mitad de ellos creo que serían 16. 6, 6, no, no son 16, son creo que son más pares. Entonces, le voy a mostrar una. Yo las tengo ya aquí realizadas, pero yo les voy a mostrar cómo se hacen. ¿Ok? En total, tiene que haber una, dos, 3, 4, 5, 6, 7. Espérate, que era aquí. Vamos a mostrarse la mejor. Ahí. 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 24. Tenemos que tener 24 piezas en color burgundy y 24 piezas en color negra. Porque 24, 24, 4 y 4 son 8. Y 2 y 2 son 4, son 48 en total. Ok, son 48 piezas que se van a cortar de 8x8 de la malla plástica. Y entonces 24 son en color burgundy y 24 son en color negro. Entonces les voy a mostrar cómo se hace una para que ustedes puedan ver. Todas se hacen iguales, pero para dejarles un ejemplo de una de ellas, cómo es que se hace, les voy a enseñar a continuación. Como la realizamos con, vamos a hacerla con color burgundy para que ustedes la puedan visualizar mucho mejor. Déjame ver aquí que el hilo mío está un poco enredado. Ok, vamos a cortar un pedazo del hilo. Ok, un pedacito del hilo en color burgundy. Como le dije anteriormente. Ok, déjame desenredar un poco el hilo porque el hilo este se enredó. Ok, tengo este pedacito en color burgundy, como le dije anteriormente. Y entonces les voy a mostrar. Es bien fácil, está bien fácil de hacer los checkers, que son las piezas de el juego de damas. Son bien facilitas de realizar. Entonces, para hacer la caja, como les dije anteriormente, es el mismo procedimiento para hacer la caja de ajedrez. Por lo tanto, ya toda esa información yo se la voy a dejar. Y también esta parte de las piezas del juego de ajedrez. Miren, vamos a empezar aquí haciendo esto. Es bien fácil. Vamos a hacer puntada larga en diagonal. Es la que se va a hacer, ahora no me acuerdo el nombre. Vamos a pisar un pedacito. Espérate, déjame cortar este pelo tan feo que está aquí. No me está gustando esa cosa así levanta tan fea.
Ok, ahora sí. Ya cortamos esa cosa bien fea. Entonces lo vamos a coger así, de este lado. Vamos a entrar por la puntita esta de abajo, sujetando un pedacito del hilo como siempre, para que no se nos escape. Y entrando la aguja por ahí, lo que van a hacer es puntadas diagonal larga. ¿Ven? Bien sencillo. Este paso es bien sencillo. Se procede todo el tiempo de esta manera, así, hasta tener... Aquí lo vamos a poner. ¿Ven ustedes que yo lo estoy poniendo? Voy a poner el hilo ahí y lo voy a pasar hacia acá. Ahora voy a entrar por esta y voy a salir por acá. Aquí voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a poner el hilo ahí en la curvita, miren. Ahí en la curvita y lo pongo ahí arribita también. Y ahora echo mi aguja por aquí, por este lado, y salgo a la parte de arriba. Continúo por aquí haciendo el mismo procedimiento. ¿Ves? Y este cantito vamos a cogerlo de este lado para que se haga más fácil. Y ahora pierdo el hilo. Este hilo, paso mi aguja por dentro del hilo para perder el hilo y que quede sujeto. Vamos a pasarlo otra vez para estar más segura que está bien sujeto. Y corto la parte sobrante, entonces la voy a cortar. Y ya está. Bien facilito. Esto es bien rápido. Esta parte se hace bien rápida. Entonces, ahora para unir las piezas, esta es una que yo le estaba mostrando cómo se hace, porque yo tengo las piezas completas. Y entonces, ahora para unirla, lo vamos a unir con el cordón dorado. Los materiales a usar aquí, pues es la aguja número 16, se me olvidó mencionarla, los materiales, la aguja número 16 de malla plástica. Vamos a usar malla plástica regular del número 7 mesh. Vamos a usar el hilo en color burgundy, en color vino, y vamos a usar el color negro, el hilo negro, el black, que es este, el color que vamos a usar. Y entonces la tijera para poder cortar. Y los materiales de la caja, pues están explicados en la caja y es el mismo procedimiento y son los mismos colores que vamos a usar. Vamos a usar el burgundy y el color negro y el cordón dorado. Son las piezas que, los materiales que se van a usar para hacer este proyecto de la cajita de dama. ¿Okay? Vamos a coger un cordoncito en color dorado y vamos a unir las dos piezas. Las dos piezas van a ser unidas con la puntada. Vamos a poner el de eso de esta manera para que nos quede bien así. Los lados bonitos para el frente y los lados feos para adentro. Pero casi este se parece más bien, todos bonitos. Ok, lo vamos a poner así y vamos a empezar por aquí con nuestro hilo para unir las dos piezas. Voy a ponerme más para acá para que ustedes lo vean, pero que no haya tanta sombra. Disculpen, estoy grabando de noche. Y cuando uno graba de noche, pues tiende a haber mucha sombra. Vamos a quitar estas tijeras del medio y voy a subir un poco la cámara. Espero que se pueda ver bien. Y disculpen, pero es el mejor momento para mí grabar. De noche se me hace más fácil poder grabar cuando es domingo o es sábado. Porque en el área que yo grabo, pues, está en estos momentos ocupado y no puedo molestar a las personas diciéndose que se vayan para su cuarto, que se tranquen en el cuarto, que no hablen, que se queden callados, porque es, para mí es una falta de desconsideración. Por lo tanto, prefiero grabar aquí de noche en el área que mejor se me hace más fácil grabar en esta área. Y así no molesto a nadie. ¿Ves? Puede ser que se oiga algún ruido de los televisores, pero no tiene nada que ver porque yo estoy acá en otra área. Ok, miren, vamos a hacer esto. Vamos a unir las piezas de esta manera. Así, hasta tenerla completamente unidas las piezas. Tratando de entrar bien por aquí.
Como es cordón, el cordón pues tiende a atorarse un poquito más, porque es un poquito más grueso que el hilo normal. Este cordón pues lo encuentran en las tiendas de manualidades, en el mismo área donde venden malla plástica. Ahí mismo te puedes conseguir el material del hilo este. Te lo puedes conseguir ahí mismo. Vamos a jalar un poquito más para atrás. Ahí mismo te lo puedes encontrar. Creo que este pedacito no me va a dar. Lo voy a perder por acá adentro, porque está muy chiquito. Y buscamos otro pedacito más grandecito. Pues es muy chiquito. No me va a dar. Pensé que me iba a dar, pero no. Este lleva un poco más de hilo. Y necesito más hilo para montar la pieza esa. Ok, aquí traje otro pedacito de hilo para poder montar la pieza. Aquí como el hilo, como le dije, era un poquito grueso, pues también se hace un poquito difícil de entrar por la aguja, pero no imposible, ya se me deshiló. Vamos a volver a intentarlo de nuevo. Se ha puesto rebelde y no quiere entrar por la aguja. Pero no me doy por vencida hasta que entre. Ya entro, ¿ves? Ya entro. Ok, entonces déjame levantar un poquito esto, jalarlo para el otro lado para que no se haga, no se vea tanta sombra. Ok, aquí yo me quedé en este lado. Me quedé por aquí. Voy a entrar nuevamente por esta área donde me quedé para hacer la pieza. Y ahora seguimos por aquí. Uniendo la pieza de esta manera. Eso lo voy a hacer con todas las piezas. Lo muevo así porque es que la aguja se atora un poco por el cordón grueso. ¿Quiénes de ustedes saben jugar dama? Dama, acá le llaman dama, el juego de dama, o checker. En inglés sería checker. Yo lo conozco por juego de dama. Ahora no me acuerdo cómo se jugaba porque hace tiempo no lo juego. Y por lo tanto creo que no me acuerdo cómo es que se juega el juego de dama. Pero yo lo jugaba antes, cuando era chiquilla. Lo jugaba mucho. Pero ya no. Okay, a ver si puedo entrar por aquí. No quiero hacerle muy fuerte porque tampoco quiero que se vaya a romper la malla plástica, ¿ves? Así queda. Ahora el hilo lo voy a perder por acá adentro. Por adentro de la malla plástica. Se pone un poco duro. Ok, déjame volverlo a intentar porque se está poniendo rebelde este. Se está poniendo bastante duro. A ver si lo puedo entrar por aquí. Esta es la parte más difícil. Si tienes un alicate, sería mucho mejor para jalarlo. Porque se pone bien duro, bien duro, bien duro. Dame si puedo empujarlo un poquito más. Si no, voy a tener que buscar un alicate. Voy a buscar un alicate para poderlo jalar la aguja porque se atoró bien atorado por el cordón grueso. Aquí le voy a dar los materiales
que vamos a estar usando para realizar este hermoso proyecto. Vamos a estar usando malla plástica de la rígida, de la grande, que es 12x18, o de las hojas regulares. Para la grande utilizaríamos 4 hojas de la artística, que es la bien grande, de 12x18, y de la regular, el tamaño regular, serían entonces 5 hojas. Vamos a usar la aguja del número 16, la tijera para poder cortar el material, el hilo. Vamos a utilizar hilo en color vino y hilo en color aram, y también hilo color negro y hilo metalizado. Diciendo eso, the material I need for this pretty project, you need artist plastic canvas stiff 4-piece 12x18, and you need this kind de jar, this number 4, color burgundy, black, aran, and metallic core. This color, aran color, is like ivory color. Scissor and needle number 16. Okay. Diciendo esto, todos los materiales, entonces vamos a proceder a cortar los materiales de cada una de las piezas. Vamos a cortar 4 de estas. Vamos a cortar 4 de estas. Dame aquí para que ustedes la puedan ver. 4 hojas de esta, de 81x81. 2 se van a utilizar para la parte de arriba, el frente, la parte de arriba, y 2 para la parte de abajo. You need to cut 4 pieces, 81x81, 2 for the bottom and 2 for the top. You only wore 1 piece, the top. Another, like that. No jar. Okay? Vas a trabajar una sola pieza y las otras se van a quedar así, sin hilo. On stitcher. 3 on stitcher, 1 stitcher. ¿Ok? Esas son las 4 piezas que vamos a cortar. Ese es el tamaño que va a tener nuestra caja. Un tamaño bien grandote. Miren qué lindo. Lo estoy jalando un poco para que lo puedan ver. Esas son las 4 piezas que vamos a cortar. Entonces le vamos a hablar a continuación de las otras piezas que tienen que también cortar ustedes. Vamos, por como dije, se van a cortar 4 piezas. For top, cut 2 pieces, 81x81. For bottom, cut 2 81x81, que son las que les mostré. Ok, para el side y el side liner, que están por aquí, que se me han escondido, si no están por acá abajo. Para el side liner de la caja gigante, for side liner, aquí están todas las piezas cortadas. Les voy a enseñar que yo tengo todas las piezas cortadas ya. Ahí están, y le voy a decir. Y for side liner, for side and side liner, cut for 14x81. Para los lados y los lados de adentro vas a cortar 4 de 14x81. Ok, vas a trabajar 2. Se trabajan 2 y las otras dos se dan un stitch. You need 2 on stitch and 2 stitch. Ok, para el end, an end liner, cut 11x14. Para el final y el final de adentro vas a cortar 8 partes de 11x14. 4 vas a trabajar y 4 vas a dejar sin trabajar. You wore 4 stitcher and 4 on stitcher. Ok. For
para el divider, para el dividor, el que divide el área, vas a cortar 2. Vas a cortar 2 de 13 por 80. For divide, I cut 2, 13 by 80. Para el driveway from, están todas las piezas aquí. Para el driveway from, para la parte del frente de la gaveta, vas a cortar 14 por 71 y vas a trabajar solo 2. For driving front, cut 4, 14 by 71. You work 2 stitches and the another 2 on stitches. For driver side, cut 8, 12 by 30. Para el lado de las gaveta, vas a cortar 8, 12 por 40 y esto no se trabaja. These all on stitches. Okay. For driver back, para la parte de atrás de la gaveta, cut 4, 12 by 57. Para la parte de atrás de la gaveta vas a cortar 4 piezas de 12 por 57 y se dejan sin trabajar un stitch. Ok, for drawing bottom, cut 4, 40 by 57. 2 un stitch y 2 stitch. Ok, para la parte de atrás de la gaveta vas a cortar... Perdón, para el final de la gaveta vas a cortar 4 de 40 por 57. Vas a trabajar 2 y 2 no se trabaja. For notching and solid short partition, cut sit according to the graph, que les voy a mostrar a continuación, and to 12 by 39. Ok, les voy a mostrar aquí a qué me refiero con este. Este es el notch. Notch. Not short partition, and you could sit 12 by 39. This is incorrect. You need to count the line up and this side. This is correct, this is incorrect. Okay. Seguimos con las otras piezas por aquí. Está dando a hablar mi inglés pateado, disculpen, es un inglés pateado, pero espero que se entienda. For long partition, cut tooth according to the graph. Ok. Para el largo, este es el largo. Vas a cortar 2 de acuerdo a la gráfica. Aquí le muestro la gráfica para que la puedan ver. 12 by 44. You cut tooth. This on stitcher. On stitcher. Ok. Seguimos por acá. Para el hanger. Hangler, from piece, could sit 5 by 21. Para el mango del frente, vas a cortar 6 piezas de 5 por 21. For hangler base piece, could sit 3 by 21. Para la base del mango, vas a cortar 6 de 3 por 21. ¿Ok? No todas las piezas se van a trabajar, solamente algunas piezas, ¿ok? ¿Ok? This diagram is a driver interior assembly diagram. Sorry, my English not perfect. I short in the end, ¿ok? Este es the board assembly diagram. Esta es la forma que se va a montar la caja. Al final se los muestro. Y al igual, estos son las gavetitas. Una parte de las gavetitas dice drawer, the drawer interior. Y este es el board assembly. Entonces, esta es la puntada que se va a usar en la parte de arriba. This is the stitcher I use for the top the bus. This top stitcher pattern guy, and this side is a color kit. El color que vamos a estar usando, aquí se los muestro, is burgundy, archer, but I use aram, or ivory, you can use ivory too, blast, el color negro, and
Metallic Core, que es un cordón metalizado en White and Gold. Ok, pero puedes utilizar otro color si no tienes ese color. You can use another color like silver and white. Ok, entonces, esas son todas las piezas. Aquí la pueden ver para comenzar a hacer nuestra cajita. Le voy a enseñar la puntada cuál es la que se va a usar, los que se van a coser solamente. Y entonces, continuamos en la próxima parte. Vamos a trabajar esta parte que es uno de los lados de la caja. Como dije, se van a trabajar solamente dos de esta parte que es numeración. Los números son, este es, como les dije, es el side. Se cortan cuatro, four, side and silent lining, cut four, 14 by 81 son estas y se van a cortar 4, you could 4, 14 by 81, but you only wore 2 stitching and another 2 on stitching. Ok, vamos a trabajar estas dos con la puntada que les voy a mostrar a continuación. Esta puntada se llama, vamos a buscar el nombre por aquí. Es la puntada Goblin Stitch. Creo que es la Goblin Stitch. Porque hay varias puntadas y estoy mirando cuál es la puntada que vamos a utilizar. Porque aquí en el libro pues no me da la puntada, pero es una puntada larga. Sería Diagonal Long Stitch, yo diría. Para mí sería esa, no sé. ¿Cómo se llama en sí? Si sabes el nombre, pues me dejas saber, porque ahora no me acuerdo cuál es el nombre que vamos a utilizar en esta puntada. Pero es una puntada como si fuera diagonal, básica, pero no lo es. Mire, le voy a mostrar aquí. Vamos a sujetar un pedacito por la parte de atrás. Yo, ya si tú estás familiarizada con este puntada, pues ya lo sabes. Voy a entrar por aquí, por la parte de frente hacia atrás. Corté bastante hilo porque no me gusta quedarme corta de hilo. Ahora vamos a contar. Entramos por aquí, contamos 1 y 2. Y subimos por a este lado. Jalo mi hilo nuevamente. Y ahora voy a entrar otra vez por este agujerito de abajo. Y voy a contar 1, 2 y 3. Estoy contando tres líneas. Lo vamos a hacer de tres hasta llegar al final acá. Eso vamos a hacer en las dos partes estas que se son de los lados de la caja. Esta es la parte de los lados de la caja y vamos a darle esta puntada hasta el final. Miren, les voy a mostrar que es bien fácil. Esta puntada es bien fácil y bien rápida de realizar. Solo hay que hacerlo con calma para que el hilo no se enrede. Miren, ¿ves? Y va jalando de esta manera. Todo eso va a ser en este. Te van a salir 3 o 4 líneas. Aquí 1, 2 y 3. Una más. 1, 2 y 3. Te van a salir 4. 4 de estas cosas. Hasta acá arriba. 4 te van a salir. Y ese va a ser el lado de la caja que estoy realizando para el hermoso juego. Vamos a utilizar este color. Si tú deseas, puedes utilizar otro color, pero a mí me gusta el color este vino, pero puedes usar rojo si deseas, el color que más te guste. Puedes hacer la caja también acá en la parte de aquí abajo. Si quieres, la puedes hacer en color negro y solamente dejar en la parte de arriba el top en el color, en el formato que lleva el juego. Y entonces la parte de abajo lo puedes poner color negro completo aquí abajo o el color que tú desees ponerle. Eso queda a discreción tuya. Yo le voy a poner el color burgundy. Miren, esta es la puntada que vamos a seguir hasta el final. ¿Ves? Ahí está la puntada que vamos a seguir hasta el final para que ustedes la puedan observar. Se van a hacer 1, 2, 3, 4 en este mismo formato. Te van a salir 4 hasta acá arriba.
¿ven? Y tengo ese pedacito. No lo voy a perder por acá adentro. Lo que voy a hacer es que lo voy a pisar o a sujetar con otro pedazo de hilo. Les voy a mostrar cómo. No quiero cortar mucho. Corta un cantito por aquí. Y esta es la forma en que yo ensalto la aguja. Tú puedes ensaltarla como más tú sepas. Miren aquí. Entonces se quedó ese pedazo ahí. Y como les dije, pues no lo voy a perder, sino que voy a... Déjame bajar un poco más esto para acá. Lo voy a pisar. De esta manera voy a entrar ahora por aquí mi aguja. Voy a entrar por aquí mi aguja, repito. Y voy a sujetar ahora los dos pedacitos en la parte de atrás de los hilos. Están en la parte de atrás sujetados con mi dedo. Y entonces voy a entrar por aquí, voy a seguir la secuencia. ¿Ve? Sigo la secuencia. Y voy pillando los dos hilos en la parte de atrás. ¿Ven? Voy a seguir hasta el final de esta parte para que ustedes puedan observar qué es lo que yo hago cuando me quedo a mitad de hilo y tengo que comenzar de nuevo. Aquí se ve una diferencia, pero es porque comencé otra vez el hilo, por eso no me gusta comenzar. A mí me gusta que el hilo me dé hasta abajo, pero esta vez pues no me dio. Y esta es la forma de volver a terminar la secuencia de puntada. Miren por aquí. Sigo pisando el hilo, no lo he soltado. Para que quede en la parte de atrás y no se salga. ¿Eh? Y eso lo voy a hacer hasta el final de esta línea. Ahí estoy. Ahora bajo aquí ya casi. Como empecé, voy a terminar. La misma forma que empecé es la misma forma que voy a terminar. Ok, ya termina aquí. Este pedacito entonces lo voy a cortar. Porque ya no, pues, ese pedacito, pues, esos pedacitos ya no los necesito. Es mala leche, no quiero cortarlo. Ahí. Cortarlo bien para no cortar el otro pedacito. Cortamos ese canto ahí. Y entonces, este hilo, ahora voy a perderlo por acá adentro. Lo voy a perder por acá adentro. Cierto pedazo. Ahí, ¿ves? Cierto pedazo lo pierdo por acá para que él no se me salga. Voy a bajar para abajo de nuevo de esta manera y ahí queda como pillado. Eso no tiene nada que ver, eso no se va a ver, ¿ves? Pero si tú quieres que quede un poco mejor, pues lo vamos a volver a entrar por aquí para arreglar un poquito esta área. Pero esta es la parte de adentro, no tiene nada que ver. Porque es la parte de adentro. Lo voy a cortar por acá. ¿Ves? Ahí está. Cortamos este pedacito. Y ya tenemos esa parte hecha. Ahora este hilo es muy chiquito para usarlo. Vamos a cortar otro pedazo largo. Para poder hacer la secuencia hasta abajo. Y nos quede bien. Así que vamos a cortar bastante hilo. Esta parte hay que trabajarla con mucha calma. Para que el hilo pues no se nos enrede. Ya que es demasiado hilo, pero es la única forma para que quede bien bonito y quede bello, aunque a veces no da, como vieron ustedes, a veces no da y hay que utilizar esa técnica que es la que yo utilizo, pero tú puedes hacer la que tú quieras. Okay, seguimos por aquí, vamos a volver a empezar por donde mismo comenzamos al principio, por aquí. Voy a entrar otra vez de nuevo todo mi hilo. Mira, exagerada. Le di muy rápido y lo saqué. Volvemos otra vez de nuevo con más calmita. Con más calma y no tan apurada. Ahí volvemos a pisar nuestro hilo por la parte de atrás como siempre. Ya eso lo he repetido más de 500 veces, creo yo. En todos mis videos vas a ver que estoy repitiendo lo mismo. Si te cansa es porque eres avanzada. Si eres principiante, pues me vas a entender. Porque lo explico así. Tan detalladamente.
volvemos otra vez a hacer lo mismo, entramos 1, 2, y volvemos otra vez por aquí, 1, 2. Eso lo vamos a hacer hasta llegar al final, como ya les mostré, es la misma. Y vamos a hacer esto por dos líneas más. Vamos a hacer dos líneas más, espérate que me entre por otro agujero. Vamos a hacerlo por dos líneas más. En otras palabras, quiero decir que vamos a hacer, déjame sacar esto, que vamos a hacer una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas de esta misma forma, hasta abajo. Eso es lo que vamos a hacer hasta tenerlo completo y lo vamos a hacer, como dije, en los side and side lines, en el lado de la caja, los dos lados de la caja se van a hacer al final de la caja, que sean los end and end liners, y también lo vamos a hacer con el otro, espérate, el otro es el driver front, con la parte de al frente de las gavetas. Vamos a hacer este mismo procedimiento. Este es el end, el final de la caja. Como pueden ver, esa es la puntada. Se van a tejer, coser cuatro, a poner hilo, a bordar, como se le llame. ¿Ves? Cuatro solamente, y los otros cuatro que están aquí se van a dejar sin ponerle hilo, se van a quedar igual así. ¿Ves? Four on the stitcher and four stitcher. ¿Ves? Ahí están los cuatro, como pueden ver. Así va a quedarte. Después, lo que es el side liner, los side van a quedarte dos de este tamaño, así, igualito a este que te estoy mostrando. Te van a quedar dos así. Y te van a quedar dos en blanco. Este es el side liner, two side liner on stitcher and side liner stitcher, two. ¿Ok? Entonces, de la parte de el driver, de la gavetita, se van a hacer también dos, que les voy a mostrar a continuación. Miren, aquí están dos, tienen hilo, y dos pues no tienen el hilo. Esta es la parte del frente de la gaveta, del driver front, y estos son los side the front de la gaveta, el front button stitcher. ¿Por qué se va a quedar así? Le voy a explicar ahora. Okay. Esto va a ser unido para que tenga más firmeza. This tooth is stitching together at the end. Is for hard. Para que esté más firme, más fuerte. Eso no te lo explico en inglés. Si no me entiende, te lo voy a poner subtítulos. Voy a poner subtítulos. Subtitle, para que tú me puedas entender mejor. Ok, este driver from, dos se hacen, como pueden ver aquí, y dos no se hacen. Entonces aquí pues falta uno, que es el que estoy haciendo aquí, que les estaba mostrando a ustedes, que lo estoy terminando. Miren, para que ustedes vieran la puntada, lo estoy terminando de esta manera y ustedes puedan entender qué es lo que estoy haciendo. Ya yo les mostré un pedazo, voy a mostrarle un pedacito más, y lo otro pues lo haré fuera de la cámara, pero ya ustedes tienen la idea de cómo va esta bella puntada aquí. Y creo que esta puntada se llama long stitch, porque ahora conmigo no tengo el nombre. Déjenme sacar aquí, que se me está enredando. Esto es lo que vamos a hacer. Ya les mostré un pedazo, y así te tienen que quedar todas las piezas terminadas en el color burgundy. Miren, así te tienen que quedar. Esa es la puntada de todas las piezas que se van a poner el hilo. Las demás, como les dije, se van a quedar así. Todas las demás van a quedar así,
Porque en sí lo que importa es la parte de arriba. La parte de arriba, esa se lo voy a mostrar con más detalle para que ustedes lo puedan ver. Continuamos. Continuamos por aquí con la parte de arriba, el top de la caja. Aquí para que ustedes lo puedan ver. Así puedo jalar un poquito. ¿Ven ahí? Con la parte del top. Vamos a hacer esa parte ahora con hilo burgundy, el color vino y hilo negro. Lo que vamos a hacer es el diagrama este que está aquí. Este diagrama que está aquí es el que vamos a hacer. Es de esa forma, como si fueran en estilo bloquecito. Y vamos a hacer líneas diagonales hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 9 va a ser los cuadritos. Esta puntada, déjame ver cuál es el nombre de la puntada. Acá en la de su destino. Slayton Goblin Stitch. No, esa viene siendo más bien casi la misma. Can be used to stitch design or fill in background area. Can be stitched over two or more bar in a vertical or horizontal row. Puede ser que sea esta, la Slater, aquí. Slayton, mira ahí la descripción y la información para la que la puedan ver, aunque también se parece mucho a esta, al Scotch, casi se parece también, que es como haciendo cuadrito. Pues vamos a hacer esa puntada ahora para hacer la parte de arriba con el color vino. Voy a empezar por aquí, el cuadro es igual, 81 por 81, 81 by 81. Es square, ok. Voy a empezar por este lado y tengo que contar 9 líneas. Hágame para acá para que se pueda ver bien. Recuerden pisar el hilo por la parte de atrás. Espero que no se molesten, ya que repito mucho esto. Vamos a hacer aquí 9. Una, esta es la primera. Dos, dos, tres, siempre por la parte de abajo, tres hacia arriba, tres, entrando la aguja por la parte de atrás, cuatro hacia arriba, cuatro. Cinco, seis, seis, siete, siete, ocho. Nueve, hasta aquí son 9, pero no se va a quedar así. Ahí, hasta ahí conté 9 varitas. De aquí a acá, de aquí a acá conté 9 líneas. Estas son las líneas, estas líneas las conté. Ahora ya llegaste, ya no voy a seguir por aquí. No, por ahí yo no voy a entrar ya. Voy a entrar aquí en el hilo de arriba y voy a llegar hasta aquí. Para ir formando como un cuadrado. Así. Hasta que lo tenga completo. Así voy a seguir haciendo en todo la malla plástica esta que tengo aquí. Me está saliendo la aguja.
Vuelvo a entrar por acá. ¿Ve? Ya está cogiendo forma el cuadro. Espero que lo puedan ver bien. Ok. Vamos a darme para acá. Entro por aquí ahora, sigo por la parte de arriba y voy a salir por el ladito. ¿Ve? Ahí está formándose el cuadrito que necesitamos para hacer en toda esta malla plástica. Entramos por acá. Y van a ser Burgundy and Black. Vino, Black. Así va a ser. Pero si tú quieres hacerlo de otro color, lo puedes hacer en otro color. Pero casi siempre el juego va en ese color. Ok. Y esta secuencia es la que tú vas a seguir en todos los lados. Ahí pueden ver que ya yo tengo mi primer cuadrito hecho. ¿Ves? Mi primer cuadrito hecho. Aquí hay un... Ah, mira, no me di... Se me quedó un hilo flojo. Vamos a ver qué pasó aquí. Que veo que hay un hilo que no ajusté bien. Vamos a ajustarlo. Pero por la parte de arriba. Aquí. No me di cuenta y no lo ajusté bien. Me quedó flojo. Pero lo vamos a ajustar ahora. ¿Ok? Y así. Queda el hilo... Completamente, tiene que quedarte bien ajustado acá atrás, no bombacho. Ahora, ¿ves? Ya tenemos ese. Puedes dejar el hilo si quieres a un lado, no lo cortes, déjalo a un lado, quitamos la aguja y vamos a poner un pedazo de color negro. Aquí yo tengo mi hilo negro. Voy a coger un pedazo bastante amplio para poderlo hacer con el color negro. Y ensaltamos la aguja. Vamos a poner el hilo por acá para que no moleste en el medio. Aquí tengo mi hilo negro. Voy a ensaltarlo y voy a hacer ahora al lado de ese. Pero dejando una línea porque él tiene una línea en color dorado. Miren aquí. Él tiene una línea en color dorado. Esa línea la vamos a respetar. No la vamos a hacer. Vamos a hacerlo en el otro ladito. ¿Ves? Se va a quedar esa línea porque esa línea va a ir en color rosado. Perdón, rosado. Disculpe, en color oro. Qué rosado. Yo no sé por qué estoy pensando en rosado hoy. All right. Seguimos por acá con el color negro. Vamos a empezar. Voy a dejar esta línea, como dije. Esta línea y esta línea se van a quedar sin hacer porque aquí va a ir el color dorado. Voy a empezar, voy a dejar una, voy a empezar en la 2. Y de aquí voy a contar 9, igual que el otro. Ok, llegamos hasta aquí, pisamos el hilo y voy a contar 9. Voy a bajar un poco la cámara para abajo porque la malla esta está un poquito pesada. Recuerdan que la Stitch Plastic Canva y me está pesando aquí. Vamos a hacer uno nuevamente. Vamos a sacar el hilo este. Uno. Este. Se me metió el burgundy en el medio. Déjame ver qué puedo hacer con el burgundy para que no me moleste. Déjame jalar el burgundy hacia allá. Todo hacia la parte de atrás. Este hilo para atrás para que no me esté molestando, que quede ahí atrás ahora sí, para que no me moleste cuando esté haciendo el negro. 1 2 2 3 3 3
4. Si he puesto bastante, muchos te van a preguntar por qué uso tanto hilo, porque ustedes van a decir, pero se te enreda mucho el hilo, se te hace un poco complicado. Pongo el hilo largo para que el cuadro quede completamente así liso y no quede con cortaduras como comenzando, que se ve el comienzo y el final. No me gusta, a mí me gusta que quede completamente así, bello, y no me quede con empezar y final, que se ve como cuarteado. No me gusta. Ok, seguimos por aquí. Recuerden que son 9, que vamos a contar 9 hasta arriba. Es igual a este, tiene que quedarte igual que este. Seguimos por aquí. Y el hilo lo pongo bastante largo para que me quede el cuadro liso. No me quede con imperfecciones. Yo quiero que quede bien bonito. Aquí seguimos. Por acá. Y no corté el hilo este porque tengo que seguir secuencia. Así que para no estar cortando y perdiendo el hilo, porque ese pedacito que yo corto y pierdo por eso, puedo utilizarlo para la parte de arriba. ¿Cuál de los hilos es este? Ok. Vamos a dar el hilo por esto. Ya me metí en otro lado. Seguimos por aquí. Estas cosas no te tienen que preocupar, simplemente jalas el hilo, arreglas el asunto y ya. Y continúas con tu trabajo. No pasa nada, el trabajo no se te va a dañar, simplemente se enredó y lo desenreda. That's it. Ok, seguimos por aquí, jalando el hilo. Estoy aguantándolo por la parte de atrás para que se me haga un poquito más fácil y no se me esté enredando tanto el hilo. ¿Ves? Ya llegué al bordecito, a donde tenía que llegar. Y ahora vamos a hacer la otra secuencia hasta completar el cuadrado. Simple y sencillo. Esto es bien sencillo de hacer. Estoy procurando no enredarme con el hilo lilita que está al otro lado. Lilita. Con el color burgundy, yo no sé por qué tengo la cabeza en otro lado, voy diciendo colores que no son. El color burgundy, que no se me enjede con el hilo del color burgundy. Ah, espérate, aquí me eché en un agujero que no era. Vamos a regresar para ver. Ya me enredé otra vez con el hilo burgundy. Lo que voy a sacar es que voy a sacar el hilo de la aguja para arreglar este asunto. Ok. Y me eché por un agujero que no era. Simplemente lo saco. Déjame jalar este hilo para allá. Que rebelde ese, se quiere enredar. Ok. Déjame volver otra vez a ensartar mi aguja. Porque me eché por un agujero que no era. Pero eso lo vamos a corregir ahora. Yo lo corrijo ahora. Si te pasa a ti, pues simplemente lo corrige. Y continúa tu trabajo. Era por aquí que tenía que echarme y me eché por el agujero de arriba. Jalamos otra vez de nuevo. Estoy tratando de no enredarme con el otro hilo. Si tú crees que te puedes enredar mucho con el hilo, pues puedes perderlo por dentro y lo cortas así. No pasa nada. Puedes trabajar a tu ritmo y a la forma que se te haga más fácil trabajar este proyecto, pero yo lo estoy haciendo así para no tener que cortar el hilo. Pero no es indispensable que tú hagas lo mismo que yo hago. Ok, seguimos por aquí formando el cuadrito. Ahí, fijarlo bien. Entramos por acá y salimos por acá. Creo que dejaron una alarma prendida de un auto y está haciendo un escándalo terrible. Que a veces cualquier cosa activa la alarma de los cajos y después los dueños están durmiendo y ni cuenta se dan. Y hacen tremendo escándalo. Ya parece que lo apagaron. Ok, seguimos por acá.
Ahí tengo el cuadrado, ya lo ven, completamente hecho. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer otro aquí, pero este va a ser en color burgundy porque es en secuencia, y el otro va a ser en color negro en este lado. Ahora aquí en 9 líneas acá voy a hacer burgundy, 9 líneas negro, 9 líneas burgundy, 9 líneas negro, así, intercalando los colores. Vamos a intercalar los colores. Ok. Vamos a coger entonces el color burgundy. Voy a soltar el hilo negro por ahora y voy a coger el hilo burgundy, color vino. Este colorcito tan bello que es. Vamos a coger este y voy a trabajar entonces en este lado. No aquí, en este lado voy a trabajar. Y voy a entrar por aquí dejando una línea. Hay que dejar esta línea sin hacer. Vamos a empezar en la segunda línea hacia arriba y voy a contar 9. 1. Ahí está, 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. Ocho, nueve, hasta ahí. Ahí tenemos las 9. Espérate, que la malla esta se me va para abajo porque es gordita y empieza a pesarme. Ok, ahora voy a formar el cuadrito. Aquí estoy luchando yo por echar la aguja por el agujero. Y esta es de 7 mesh. La malla plástica de 7 mesh. Seguimos por aquí. Miren aquí. Así voy siguiendo. Mantente pendiente a mi canal porque estaré realizando un sorteo de malla plástica. Verdaderamente todavía no sé si va a ser local, ya que el internacional, pues el problema es el costo del envío, que es bastante alto, lamentablemente. Estos cogeos para internacional cobran demasiado en el envío. Pero si tú tienes algún familiar aquí en Estados Unidos que te pueda hacer el envío a tu país, pues perfecto. O si tú tienes una forma de que el envío llegue hasta tu destino con una dirección acá, también. Seguimos por aquí hasta llegar al bordecito. Ahí estoy. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Entonces este hilo lo voy a cortar porque este hilo que está aquí ya no me va a dar para hacer un cuadro completo y no me gustan los cuadros a media. Así que lo voy a perder por aquí adentro. Mi hilo va a ser perdido por acá adentro y corto. Porque ya está muy chiquito y entonces ya no me va a formar completamente un cuadro como yo quiero que me forme. Entonces lo cortamos. Ahora voy a coger el color negro. Este cantito, este pedacito de hilo de burgundy, no lo voy a botar. Lo voy a guardar para hacer el para otro proyecto que quiera hacer. No lo boto, sino que guardo los pedacitos de hilo. Yo no los boto, yo los guardo. Me sirven para hacer otro proyecto. Vamos por acá con el hilo negro ahora. Lo voy a ensaltar la aguja. Esa es la forma en que yo ensalto mis agujas.
O sea, que las tira por aquí y vamos a volver otra vez a mirar nuestra malla plástica por el lado bonito, el lado correcto. Ok, como yo estoy aquí y quiero pasar para el otro lado, miren lo que voy a hacer. Voy a entrar por acá abajo, ya me jalarme por acá. Voy a entrar por acá abajo para poder hacer que el hilo suba un poquito más para la parte de arriba. Espérense. Estoy tratando de que suba para la parte de arriba. Miro. Ahí se ve entrecortado, pero no está cortado. Volvemos a ponerlo derecho. Miren si puedo. No lo quiero pegar mucho, más para atrás. Ok. Vamos ahora a coger este lado. Puedo empezar por acá arriba si deseo o por acá abajo. Voy a empezar por abajo, por este lado. Pero recuerden dejar siempre esta línea a este, sin ponerle el hilo, porque ahí va a ir el hilo color oro, que en estos momentos estoy esperando que me llegue. En estos días lo mandé a comprar y estoy esperando que llegue. Ya que pues por aquí, como les dije, pues no hay ninguna tienda que venda materiales de malla plástica. Mayormente mis materiales yo lo compro online por internet, porque se me hace más fácil, ya que aquí verdaderamente no hay una tienda física a la que yo pueda ir de que venda materiales cerca de donde yo vivo. La que hay está un poco retirada de donde yo vivo y entonces pues se me hace difícil llegar a esas tiendas. Pero online te facilita la forma de que tus productos lleguen. Antes eso no existía. Claramente antes no existía. Y después es una ventaja, pero también una desventaja. Pero ahí es lo bueno, que esto es una ventaja, porque yo puedo conseguir todos los materiales que yo quiera. De malla plástica. Las agujas, los hilos, todo lo consigo online. Libros, compro libros, a veces los compro nuevos, a veces los compro usados. Y pues es muy bueno tener esa ventaja, esa tecnología que tenemos ahora. Porque antes pues no existía, tenía que ir a la tienda local. Cuando yo comencé con la malla plástica, yo tenía que ir a la tienda local a comprar los materiales, y solo había una tienda en el lugar donde yo vivía, una tienda solamente, y pues no tenía todo, no estaba surtida, porque era una tiendita bien pequeña, una tiendita de pueblo, y pues no tenía todos los materiales que uno requería para poder hacer el trabajo. La única malla plástica que se conseguía era regular, la agujita y dos o tres hilitos. La tienda pues obvio ya no existe en el pueblo. Esas personas creo que ya fallecieron. Pero a mí me encantaba, cuando salía de la escuela yo cogía para esa tienda a comprar, cuando tenía este dinero, a comprar mis materiales. A veces no compraba mucho, a veces compraba una hojita porque no me daba, un librito, algo para comenzar, una agujita. Yo comencé así con cosas, con poquitas cosas, con pocos materiales. Pero ahí fui que fui aprendiendo poco a poco, no como ahora que tengo muchos materiales, antes era bien escaso, pero con ese poquito que tenía yo comencé a hacer malla plástica, lo básico, obvio. Empecé con cositas bien sencillas, a veces pues no me salía o se me dañaba, pero nunca me quité, seguí intentándolo. Si me dañaba yo volvía y comenzaba de nuevo. Y volvía, nunca me decía, ay no, esto no me va a salir, déjalo para un lado. No, seguía intentándolo, hasta que me salía. Y así fue que yo aprendí. Me equivoqué muchas veces, se me dañó muchas veces, dañé muchas cambas, porque así fue, cortando yo dañé muchas cambas, se perdió mucho material, pero aprendí. Con el paso del tiempo aprendí. El hilo este también lo voy a perder por la parte de atrás, porque obvio no me va a dar para hacer otro cuadrito. Así que lo vamos a perder. Esto no se va a ver, así que no se tienen que preocupar, porque esto va unido al otro lado, porque esto es para hacer la tapa de la caja. Aquí estamos haciendo la tapa de la caja. Ahí yo pierdo el hilo, corto el hilo y ya. Esta es la secuencia que tú vas a seguir durante todo el cuadro. Este cuadrado,
Ese pedazo pues ya lo voy a eliminar porque ya este es muy chiquito, ya no me sirve. Este, esta misma secuencia que ustedes ven aquí, que estoy haciendo esto, lo vamos a hacer con toda la malla plástica. Toda la malla plástica va a tener esa secuencia, voy a subir para arriba. Todo, todo, toda la malla plástica, desde ahí hasta arriba va a estar con esta secuencia. Ahora va aquí burgundy, en este lado va burgundy. Después aquí va negro, después burgundy, negro, burgundy, negro, burgundy, negro, así sucesivamente hasta que esté completamente toda tu malla plástica, porque esta es la parte de arriba, el top de la caja que estoy realizando. Cuando tú vayas a realizarla también tienes que forrarla, pero solamente es esta. Lo otro se queda en blanco porque lo otro es lo que va al refuerzo, refuerza que tu caja tenga estabilidad y esté fuerte para todos los movimientos, porque es un game, un board game, que tú estás haciendo un juego, y entonces tiene que tener bastante estabilidad y debe estar fuerte para que la persona lo pueda manejar y pueda jugar el juego pueda jugar el juego sin tener ningún problema. Así que voy a terminar toda esta secuencia fuera del video de cámara, porque si lo hago aquí se me va a hacer el video largo. Siempre se los he dicho, no me gusta poner los videos muy largos porque la gente a veces se cansa, pero esto es una explicación sencilla para que tú puedas seguir el patrón. Así que continuamos. Continuamos por aquí, ya tenemos la pieza de arriba de la caja del juego completa. Mírenla aquí, está completamente realizada. Este color aquí que ustedes están viendo es color dorado. Miren qué linda quedó. Y es este hilo que yo tengo aquí, que es un color dorado con blanco. Si lo están viendo ahí en la cámara, trae 27 yardas, 27 yardas, 24.6 m, serán metros. Y este es cordón metalizado, ¿ves? Es un cordón metalizado de esta marca, no vamos a mencionar ahora. Y este es el que utilicé para hacer esta parte, que le había dicho que estaba esperando que me llegara y por fin llegó y pude realizar esa parte. Este lo vamos a utilizar ahora, voy a sacarlo de aquí porque viene así, aguantadito. Aquí vamos a poner, vamos a hacer la caja, a montar la caja, a unirla. Voy a unir la caja ahora, pero primeramente, antes de eso, recuerden que cada pieza son doble cada una de las piezas. Por lo tanto, primero tengo que poner el divider, que es este que está aquí en el medio, y va a ser puesto en la línea 41. Vamos a dividir mitad a mitad. 80 para, son 81 el punto que tiene la malla plástica de largo, al igual de ancho, es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a contar hasta 41 y en 41 vamos a unir el divider, que es este, es lo que voy a hacer. Y recuerden que estamos usando doble. Aquí yo tengo ya mi aguja con el hilo burgundy y lo que vamos es a unir este que dice divider. Ya te han quedado aquí. El que dice dividen, son dos piezas y van las dos juntas. Vamos a sacar el cartoncito este y vamos a empezar a unir en este lado. Lo voy a echar por la aguja esta, por ahí, por la agujita, para que no se me salga. Déjame sacar esto del medio. Vamos a sacar estas partes del medio, que esa es la parte del lado. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a unir esta parte de esta manera, sin que se te salgan las piezas de sitio. Ahí lo vamos a poner por aquí. Voy a bajar un poco la cámara para que ustedes lo puedan ver. Disculpen por el movimiento, me saca ese canto de hilo. Y aguantando siempre la parte de atrás para que el hilo no se te salga de donde lo pusiste. Ahí estoy. Como son doble malla plástica, pues hay que aguantarla bien para que ella no se muevan de sitio, no se muevan de sitio. Entonces vamos a entrar por aquí, pero tengo que ubicarlo bien, ubicarlo bien para que él quede en el área que necesito yo volver a entrar por aquí.
siempre recordar de coger las dos mallas plásticas, que es importante porque estamos trabajando en doble, y me refiero a la malla plástica. Ahí entré yo, voy a entrar otra vez de nuevo por el mismo agujero, cosa que se me está moviendo mucho. A ver si no se me mueve tanto para yo volver a entrar por el mismo agujero. Ahí. Entrar por el mismo agujero. Ah, ya se me salió. Ahora tengo que volver otra vez a contar. Se me salió y tengo que volver a contar de nuevo. Esta es la parte un poco más difícil, pero no es imposible. Vamos a contar de nuevo. Tengo que llegar a 41. Ok. Pero hay que contar las dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y esta es 41. Aquí tenemos la 41. Ok. Si quieres, le puedes poner una marquita para que no se te olvide dónde es el 41 y así no se te, va a, mover. No se te va a mover. Y le marcas con un magimarque un puntito para que así, si se te sale, ya tú sabes dónde es y no tienes que volver a contar nuevamente como me pasó a mí. Ok, volvemos otra vez a echar las mallas plásticas. Ok, es que la parte esta es un poquito más complicada porque como son cuatro piezas que hay que sujetar, pues a veces se les resbala uno a una y pues se les sale. Pero te sugiero que le pongas una marquita para que así no se, te salga. Se te salga y, si te, se llega a salir, ya tú sabes dónde fue, dónde es que tienes que entrar otra vez nuevamente la aguja. Vamos a poner esto en orden para que no se me vuelva a salir. Y volver a entrar hacia abajo. Espérate. Se me está moviendo esto a mí. Ok, ya la arreglé. Vamos a entrar de nuevo. Voy a echarme para el otro lado. Disculpen que me estoy saliendo de cámara, es que esta malla es gigante. Esa es la cuestión, que tenemos que unir esta pieza primeramente antes de empezar a hacer las otras piezas. Y recordar siempre de pisar el hilo por la parte de abajo para que no se te salga. Para que no se salga. Más jálame para acá para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo así. Esta es la puntada West Stitch. Puntada de unir. Es así. Estoy tratando de aguantar el otro hilo por detrás. Tenemos que entrar ahora nuevamente por este boquetito, por aquí. Está entrando por este boquetito y eso es lo que vamos a hacer hasta el final para poder unir esta pieza, que es la que va a dividir, esta va a ser la separación para entre las gavetas. Esta es la que va a ser la separación de las gavetas y por eso tenemos que poner esta parte primero antes de poner el otro lado, para que así se pueda separar la gaveta. Ok, este viene siendo el tablero del juego, lo que estamos, lo que estoy montando aquí. Siempre ando hablando en plural. Ok, como si estuviera yo con mucha gente trabajando. Y qué cosa es la, porque vamos a arreglar aquí un poquito. Voy a entrar por este agujero nuevamente y eso es lo que voy a hacer. Recuerden que ya hay una parte de este juego de ajedrez de la malla plástica, la parte 1, está en el canal. Si desean, pasen por ahí para verlo.
porque puede ser que te encuentres con este primero y esta no es la parte 1, esta es la parte 2 de el juego del tutorial del juego de ajedrez. Ok, vamos a entrar por aquí. Seguimos por aquí, espérate, déjame si el hilo lo estoy aguantando abajo. Ok. Y salimos por aquí. Continuamos por aquí uniendo la pieza esta. Estoy utilizando el color burgundy porque ese es el color que utilicé para la caja. El color que está más bien en el dibujo. El color que se hizo para este proyecto. Pero tú puedes hacerlo en color negro si deseas. Puedes también hacer esta parte de abajo en color negro. No necesariamente la tienes que hacer del mismo color burgundy. La puedes hacer en color negro. Es porque es la parte de abajo, no es la parte de arriba. ¿Ok? Seguimos por aquí. Así que puedes utilizar cualquiera de los colores, el negro y el burgundy. O el burgundy, el color vino o el color negro. Cualquiera de los dos puedes utilizarlo para hacer esta unión. ¿Ok? Seguimos por aquí, uniendo toda la pieza hasta el final, que es lo que voy a hacer. Aquí ya tenemos la parte del divisor, el dividor puesto. Así que vamos a continuar con las otras partes. Ahí lo pueden ver que ya lo puse. Voy a poner la cámara así para que lo puedan ver mejor. Está completamente puesto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner los lados de la caja, que son... Oh, están acá, mírenlos acá. Ahora los lados de la caja se pone uno con hilo y uno sin hilo. Es lo que vamos a hacer en los dos lados. Les voy a enseñar un lado, el otro lo voy a hacer a de eso. Lo vamos a poner aquí. El lado este, el bonito, va para afuera y el feo va para adentro. Este es el feito y este es el bonito. Va en esta misma forma que les estoy mostrando y va en la caja del lado. Es decir, que va en este lado. Así que lo vamos a unir de esta forma. Aquí. En la caja con el hilo. Continuamos con el hilo color burgundy. Es el mismo color que vamos a estar usando para hacer esa unión de la caja. Me voy a sacar un pedazo de hilo aquí bastante grande. Para poder unir esa pieza. Aquí tenemos el color del hilo, ensaltamos nuestra aguja como siempre y vamos entonces a comenzar a unir lo que es esta parte de aquí. Recordando que tenemos que coger 4 piezas, 1, 2, 3, 4. Va a quedar de esta forma. Espérate, es de este lado que tengo que unirlo para que me quede bien. 1 y 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4. Vamos a empezar a unir con la puntada Whippy Stitch, como le dije. Whip Stitch, Whippy, Whippy, Whippy. Dije Whippy. No, Whip Stitch. Y siempre tenemos que sujetar nuestro hilo como siempre. Ya ustedes saben eso. No sé por qué me coge otra clase de hilos. Este hilo, se le pegan otros hilos. Increíble. No sé si puedo ponerlo de esta manera. Aquí, porque es que como son 4 partes, pues entonces se va a poner un poquito más grueso lo referente a la unión. Ahí estoy tratando de ponerlo en la cámara. Voy a jalar mi hilo. Ahí está, procurando de que las piezas no se me... Espérese, 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 que estoy poniendo esto mal. No lo estoy poniendo bien. Ok, lo que pasa es que este hilo se me está cogiendo y no me deja trabajar. Ok, ahí estoy. Voy a volver a pasar nuevamente por el mismo agujero. Se pasan por cada agujero 2 veces. Por cada agujero es lo que se va a hacer.
Volvemos otra vez de nuevo para el que siga al otro lado. Así sucesivamente vamos a entrar por cada uno de los agujeritos hasta llegar al final. Y recuerden que son dos veces por cada agujerito que tú tienes que entrar para poner el hilo. Aquí vamos a hacerlo con calma para que salga bien. A veces uno quiere hacerlo rápido, pero aquí hay que hacerlo con calma. Miren, ¿ves? Así, volvemos otra vez. Vamos a entrar al tercero. Recordar de coger las cuatro piezas. Y volvemos a entrar nuevamente por el mismo agujero. Voy a hacer lo mismo. Y así voy a seguir hasta que llegue hasta el final de la unión de la caja. ¿Ves? Eso es lo que voy a seguir. Hasta acá te tiene que quedar así como así la varita completamente hecha. Esto va en la parte de atrás. Eso lo vamos a asegurar más luego. Y va quedando así de esta manera. Ya tienen la idea ustedes de lo que les estoy diciendo. Eso es lo que voy a hacer. Voy a continuar haciendo eso y uniendo esa parte, al igual la otra parte. Voy a unir la otra parte también acá, en la parte de acá, el otro lado, y después ponemos las piezas del frente. Les voy a mostrar cómo poner las piezas del frente, y luego entonces vamos a hacer lo que es la gaveta de este, el tablero de ajedrez. Ok, y luego les mostraré cómo se hacen las piezas. Ya las piezas ustedes la vieron, simplemente tengo que ponerle unos detalles y empezar a unir pieza por pieza. Ok, eso es lo que voy a hacer, esto mismo que estoy haciendo aquí. Voy a continuar haciéndolo y les muestro cómo queda. Tengo los lados ya puestos, como pueden ver, miren, están los dos lados puestos. Entonces, lo que hice fue que uní esta pieza aquí para que ella no se mueva. Y esto es lo, miren, esto es lo que yo hice con el mismo hilo. Con el mismo hilo, lo que hice fue que pasé por acá abajo de esta manera para que esta cosa no se mueva, esta parte, el dividor no se mueva, sino se mantenga ahí en su sitio. Y le pasé entonces el hilo de esta manera, así, entrando por acá adentro. Y después voy por aquí cogiendo los dos y salgo por acá, ¿ves? Simplemente. Solamente aquí le pasé una sola pasada, nada más. No le pasé como dos, solamente una. Aquí se me está poniendo más grande, pero voy a arreglar esta parte. Bien, voy a sacar este pedazo de hilo porque no está quedando bien. Y además el hilo era muy pequeño para yo poder hacer esta parte. Continuamos por aquí haciendo la unión, como les dije anteriormente, de esta manera, la puntada o vertical stitch. Es mejor hacerlo, como dije, antes de pegarlo a la caja. Eso hay que hacerlo en las cuatro piezas. Recordando, hay que ponerla doble. Ponerla doble. Estas dos piezas hay que poner. Todo el proyecto esto es utilizando malla doble todo el tiempo. Así que recuerda eso para que no se te olvide. Entonces esta parte que está aquí abajo, yo le puse la puntada overcast stitch. No es necesario, pero a mí me gusta que se vea más elegante, más profesional, más bonito. Pero si tú quieres, también le puedes poner un poquito de pega o simplemente lo dejas así. Pero yo decidí mejor unir las dos piezas, esta final de la parte de abajo, porque creo que le da un look más mejor, más profesional.
Se le pasan dos veces por cada agujero, ya ustedes saben eso, hasta el final de la caja, porque aquí es que va a entrar y salir la gaveta. Y no me gustaba que se quedara así. Pero depende de la persona. Algunas personas lo dejan así, otros lo unen, otros le ponen un poco de pega. Pero queda a descripción de cada persona, como quiera que esta parte quede. Yo decidí que quedara así, de esta manera, como la están ustedes viendo. Esta es la caja. Miren aquí, ya está completamente hecha. Déjenme ver si la puedo mostrar para que la puedan ver completa. Ahí está la caja completa. Ahora lo que le voy a poner es la parte esta. Esta es la parte la que le voy a poner encima. Recordando que hay que ponerla doble. De esta manera, porque este es el lado bonito. Y vamos a utilizar el cordón dorado para empezar a unir estas dos piezas aquí. Vamos a ponerlo del otro lado para empezar por este lado. Vamos a usar la puntada with stitch, que es la de unir, entrando por estos dos primero que están aquí. Y vamos a coger estos dos. Recordar que son dos, porque estos todo se va a trabajar en doble. Ok, y vamos a trabajar en solamente esta parte de arriba. Toda la parte de arriba la vamos a trabajar con el cordón dorado. Si utilizaste otro cordón en otro color, pues ese es el color que le vas a poner. Entonces puedes usar plateado si deseas, o otro color, o blanco. También le puedes poner blanco si así a ti te gusta. Voy a entrar otra vez nuevamente por el mismo agujero, cogiendo las cuatro partes. Aquí se me jaló. Ahí las cuatro partes. Y sujetando el pedacito del hilo. Se te va a poner un poquito duro, fuerte. Porque está, como dije yo, atorado. Mira, se me atoró aquí. Déjame arreglar. Se me atoró aquí un canto. Vamos a volver otra vez a ponerlo mejor. Porque se me atoró. Ok, vamos a volver a ponerlo ahí. Voy a aguantar este hilo. Voy a entrar mi aguja nuevamente por el primer agujero que estoy poniéndolo. Mira, quiero estar segura que esté bien puesto y que estoy cogiendo las cuatro mallas plásticas. Aquí hay que coger las cuatro mallas plásticas para que te quede bien. Y recordar de sujetar un pedacito al final para que no se te salga. Volvemos otra vez a entrar por el mismo agujero y tenemos que coger otra vez las cuatro mallas plásticas ahí. El principio pues puede ser un poquito complicado, pero poco a poco pues se va trabajando esta área. Ok, ahí estoy. Quiero que quede bien sujeto. Okay. Tengo que mirar que son dos las que tengo que recorrer. Entonces vamos a ir a la otra agujero, que es el de aquí, el de ahí, y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta llegar a tener la caja completamente unida. A tener la caja completamente unida. Estoy viendo algo aquí fuera de lugar. Corta, no me gustó. Esto está fatal. Entonces vamos a unir lo que es la tapa. Aquí pueden ver la caja. Lo vamos a unir. La voy a unir completamente. Así está la caja. Y entonces este hilo no me gusta mucho, porque como que se espeluza mucho. Vamos a unir la caja completamente aquí a la parte de arriba con el cordón dorado. Ahora vamos a utilizar cordón dorado, y esto es lo que estoy haciendo, es la puntada with stitch.
Y entonces lo vamos a hacer alrededor de toda la caja, entrando por cada área dos veces. Por cada agujero vas a entrar dos veces. Es el mismo procedimiento que hiciste para unir todas las piezas. Ese es el mismo procedimiento que vas a hacer aquí también con la caja hasta tenerla completamente unida todas las piezas. ¿Ves? Vamos a hacer esto mismo pero con el cordón. Así hasta tener la caja completamente puesta en el lugar, la tapa puesta en la caja, unida a la pieza, para así tener la caja del juego hecha. Entonces esto es lo que tú tienes que hacer hasta el final de toda la caja. Vas a poner todo esto alrededor de toda la cajita. Aquí solamente se pone este pedacito. Esto aquí le vas a poner en color doradito también. Y después aquí sigue uniendo la pieza hasta acá. Y el mismo procedimiento vas a hacer en esta parte de acá. ¿Ves? Eso es lo que tienes que hacer para unir lo que es la pieza, el juego, lo que es el juego de ajedrez, que viene siendo el tablero de ajedrez, la cajita. Y esta área que tú ves aquí abierta es para echar lo que son las gavetas. Lleva una gaveta aquí y lleva una gaveta en el otro lado. Ahí está. Esa es para echar las gavetas, lo que tú estás viendo en estos momentos. Esta es la gaveta que ya yo le estoy poniendo las partes. Ya ustedes saben cómo unir las piezas. Recuerden que siempre son doble, todo esto es doble. Voy a unir este lado por acá y luego le voy a mostrar cómo poner la parte del frente de la gaveta. Lo vamos a hacer con el hilo en color burgundy, como anteriormente estábamos haciendo. Vamos a seguir en este paso con ese color. Voy a unir esta parte ahora. Voy a empezar por la parte de abajo aquí y siempre dos veces. Ya ustedes saben eso, que son dos veces por cada agujero, que voy a pasar la aguja con el hilo. ¿Ven? Quiero quedar un pedacito solamente. Vuelvo a pasar por aquí mismo. Y recuerden de coger las cuatro piezas de la malla plástica. Ok, vuelvo a pasar otra vez porque esa era la primera y esta es la segunda. Se hace un poquito difícil. Si tú quieres, para que se te haga más fácil, utiliza como un alicate para que puedas jalar la aguja con más facilidad. Ok, continuamos por aquí poniendo este hilo, no me deja ahí, subo el hilo para arriba y lo voy a hacer dos veces por cada agujero. Volvemos por acá. Disculpen el alboroto, pero mis vecinos creo que hoy están bastante alborotados por el día de San Valentín Day, día de los enamorados, y parece que está un poco revolcado. Así que seguimos por acá de esta manera. Así seguimos por aquí. Acá pues se celebra el día de Valentine, especialmente los que son pareja lo celebran mucho. En tu país celebran Valentine, el día de los enamorados, del amor y la amistad. Pues hoy es el día. Seguimos por aquí poniendo de dos veces por cada agujero y tenemos cuatro mallas porque está usándose doble. Esta es una de las gavetas de la caja de ajedrez.
que estoy realizando. Yo siempre ando poniéndolas a ustedes también conmigo aquí. Que estoy haciendo. Es una de las gavetas porque tiene dos gavetas. Una gaveta es para poner la ficha de color aram, color cremita. Y la otra gavetita es para poner la ficha de color negro. Así no están mezcladas y al jugador se le hace más fácil tener sus piezas en cada lado. Esto es un juego para dos personas. Seguimos por aquí con el hilo. Ya casi estoy terminando para enseñarle entonces cómo proceder con la primera, con la parte del frente de la gaveta. Entonces ahí también tenemos que ponerle el ganchito a la gaveta para poder jalarla y poderla abrir y cerrar. Ok, vamos a perder este hilo por acá adentro. Lo voy a perder por ahí adentro, entrando la aguja para perder un poco el hilo, a ver si esta aguja baja hasta abajo. Aquí la parte un poco. Déjame ver si puedo bajarla porque aquí siempre se atora la aguja un poco más. Por eso es bueno tener como un alicate. Un alicate que tú uses solamente para la malla plástica. Tengo que comprarme uno para tenerlo a la mano, para no tener que pasar tanto trabajo en este lado. Por fin logré pasarlo. ¿Ves? Pero si tienes un alicate se te hace más fácil pasarlo. Mira, aquí se me quedó un canto del hilo del que tenía que pisar. Ok, déjame dejarlo así. Eso casi ni se va a ver. Ok, vamos a dejarlo así. Aquí esta parte estoy arreglando un poquito porque se levantaron unos hilos. Ok, ya está la gaveta media hecha porque no está completamente hecha. Entonces vamos a poner la otra parte. Se recuerdan que son dos partes. Esta que tenemos ya hecha. Esa. Y la que tenemos ya hecha, que es esta. Pues lo que vamos a hacer es que no la vamos a poner junta, la vamos a poner separada. Voy a poner primero esta que está en clear porque hay que hacer una diferencia. Porque ustedes van a decir, pero eso está muy largo. No, está largo porque la gaveta tiene que tener un espacio para que se encaje en la gaveta y quede correcta y no se vaya a hundir completamente por ahí para abajo. Ahí tiene que tener un soporte. Creo que empezamos aquí en la línea 8 para que quede a la par. Tenemos que quedar, que quede igual, igual. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos que ponerlo en la línea 8 o en la línea 9. Vamos a mirar bien eso antes de unir la pieza. Lo vamos a unir en la línea 8. Aquí en la 8. Voy a contar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en la 8 voy a unir aquí. Voy a entrar a mi aguja. Aquí la forma de coserlo va a ser un poquito diferente. Voy a echar esto un poquito más para adentro para que se me haga más fácil de unirlo. Recuerden que tenemos que dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 líneas. Ok, y tenemos que dejar, espérate, tenemos que dejar 3 espacios de arriba y 3 espacios de abajo, creo. Un espacio de arriba y un espacio de abajo tenemos que dejar de diferencia para poderla hacer. Continuamos por aquí. Continuamos por aquí. Le voy a enseñar uno más y luego lo voy a hacer fuera de cámara para avanzar un poquito
porque cuando estás en cámara, pues entonces se te hace un poquito más difícil. Entramos la aguja por ahí nuevamente. Entro la aguja por ahí nuevamente. Salgo por este lado. Y así. Así de esa forma. Ahora viro por este lado. Tengo que entrar la aguja por este agujero, no por el otro, por este, por ese agujero. Por ese agujero tengo que entrar la aguja, jalar el hilo y volver a entrar por el agujero que sigue, que sería este. Sería este agujero. Sería ese agujero. Luego entro por el otro lado, por aquí, nuevamente, cogiendo el mismo agujero. ¿Eh? Eso es lo que vas a hacer hasta el final. Yo lo voy a hacer fuera de cámara y luego le enseño la parte de abajo. Seguimos por aquí, sigo por aquí uniendo la parte de abajo de esta manera. Voy a poner ponerme la cámara para que se pueda ver, porque a veces me salgo de cámara. Entrando por aquí y saliendo por acá, solamente lo estoy haciendo una sola vez para que se me haga más rápido unirlo. Tú lo puedes hacer dos veces si deseas, pero yo lo estoy haciendo solamente una vez, uniendo la parte de abajo de la parte del frente de la gaveta. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy entrando solamente una vez. Recordar que tienes que dejar una línea aquí abajo. Aquí abajo tienes que dejar una línea de diferencia. ¿Eh? Una línea de diferencia para poder poner la parte del frente de la gaveta. ¿Ves? Eso es lo que tienes que hacer hasta llegar acá. Tener la parte completamente unida hasta acá. Y luego le vamos a poner la otra pieza de que es la parte que tiene hilo, que es esta. Antes de poner la parte que le había dicho que era esta parte, vamos a poner lo que es la división de la gaveta, porque la gaveta va dividida como está aquí en el diagrama. Ahí en el diagrama lo pueden ver que la gaveta va dividida. Entonces eso es lo que vamos a continuación a realizar. Vamos a dividir lo que es la gaveta. Vamos a poner esta parte. Esa parte que es así. Es la que vamos a poner con los piquitos hacia arriba. O lo ponemos hacia abajo. Yo creo que hacia abajo, yo creo que es. Tenemos que ponerle estas partes que van hacia arriba de esta manera. Estas partes van hacia arriba, todas tienen que concordar. Espérate, esta no es, me equivoqué, es esta. Espérate, vamos a ponerlas todas juntas porque si las pongo juntas sé dónde está la posición que va. Entonces esto va así. Quiere decir que vamos a poner esta una. Vamos a poner una, pero así. Vamos a la. Ponemos una ahí. Le ponemos la otra acá. Ahí. Y le ponemos la otra aquí. Tenemos que poner estos ganchillos. Ustedes están viendo ahí, tenemos que poner antes de poner la otra pieza y va unida ahí y tenemos que contar de aquí a acá 24. Déjame buscar la aguja que ahora la sorté y no sé dónde la puse. Ok, solté la aguja. Y ahora no sé dónde la puse. Vuelvo a grabar esa parte. No quedó. Quedó fatal, 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 fatal.
Seguimos por aquí y ahora lo que vamos a hacer, ya pudieron ver que yo hice la parte de abajo, está completamente unida. Antes de ponerle esta parte que le había dicho que la iba a poner, no. Primero hay que poner lo que es la parte de divisor de adentro. Vamos a poner estas piezas en esta forma. Esta es la pieza más grande y estas son las pequeñas. Las piezas pequeñas, vamos a ponerlas todas que estén en la misma posición. En la misma posición, ¿ves? Entonces la vamos a poner acá dentro del grande. La ponemos en la parte del grande, así. Ponemos una, ponemos las tres. Vamos a poner las tres y la otra. Esta se está saliendo. Ok, lo que pasa es como no está bien puesto, todavía no está puesto allá, pues se salen. Lo que le vamos a poner aquí en la gaveta, que quede bien puesto antes de poderla unir. Tenemos que poner que queden bien adentro las tres. Ok, ya están puestas las tres. Entonces, tenemos que mirar la gaveta a ver si van en esa posición. Aquí le voy a enseñar el diagrama. El diagrama, ese es el diagrama. Ve, la parte chiquita va para el frente y la parte grande va para atrás. Lo tengo al revés. De este lado. Okay. La parte chiquita va para el frente. Esta parte pequeña, de los espacios pequeños, van para el frente de la gaveta y esta va para la parte de atrás. Ahora tenemos que contar 24. Desde la parte de atrás vamos a contar 24, como dice aquí. Hay que contar 24 de aquí, de la parte de atrás de la gaveta hacia el frente. Y la vamos a unir con hilo. ¿Okay? Aquí vamos a mezclar un poquito aquí esto. Y vamos a insertar primeramente nuestra aguja con el hilo antes de comenzar a unir. Porque hay que unir esa parte también de las divisiones de la gaveta. Esta gaveta tiene divisiones. ¿Ok? Vamos a contar aquí 24. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y esta es 24. Aquí tenemos que unir esta pieza. Espérate que quede derecha. Esta pieza la tenemos que unir aquí. La vamos a unir ahí con el hilo. Bájala un poquito más para acá esto. Y vamos a unir aquí esta pieza. Hasta abajo. Mira lo que hice, me salí. Me salí, me salí, me salí. Ok, me salí. Ok, espérate, que no quiero que se me salgan las partes de abajo. Ok, ahora voy a cerciorar que estén 24. Uno. Voy a cerciorar fuera de cámara que estén 24 para no cansarlas. Va a quedar de esta manera, como pueden ver. Ahí está, como de esta manera. Miren la parte, ya yo la tengo hecha. Lo único que tengo que hacer es perder el hilo. Lo voy a perder por la parte de afuera. Por aquí abajo voy a perder mi hilo, porque esta parte pues no tiene mucho donde agajar. A ver si puedo perder un poco el hilo por ahí. No tiene mucha base de donde agajar. Entonces, para que se quede un poco, pues estoy tratando de perderlo por la parte de aquí. ¿Ves? A ver si me coge un poquito
que se me pierde un poco el hilo en esa parte. Ok. Este hilo se espeluza demasiado. No me gusta mucho porque como que se espeluza demasiado este hilo. Ok, vamos a cortar este canto. Ya se me cayeron las partes, pero vamos a arreglarla ahora. Ahí. Ok. Cortamos ese pedazo. Entonces tenemos que arreglar esta parte aquí que anda cayéndose. Y esta parte la vamos entonces a unir aquí junto con esa para que se quede puesto y no se esté saliendo como está en el diagrama. Le muestro otra vez nuevamente el diagrama para que lo puedan ver más detalladamente. Aquí está el diagrama. Ya estoy toda enredada. El diagrama, ahí está. Entonces ahora hay que unir la otra parte, que hay que darle 12 de separación para poderlo unir en la línea número 12. Aquí tenemos que unir esta, la número 12, y luego unimos lo del centro. Vamos a unir esta primero. Contamos de aquí a allá 12. En esta parte contamos 12. O vamos a contarlo de acá mejor. Aquí vamos a contar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí vamos a unir esta pieza. Ok, espérate, eso ya lo vamos a arreglar ahorita. Voy a unir esta pieza primero. Aquí. Y es lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos a hacer el mismo procedimiento uniendo esta pieza. Es lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Este hilo se espeluza mucho, mucho, mucho. Entonces eso es lo que voy a hacer hasta que esté completamente unida a esa pieza, a lo que es la caja en esta parte. ¿Bien? Estas son las tres partes de lo que va a ser el mango de las gavetas. Son estas tres piezas. Vamos a hacerlo con el cordón dorado también. Estas se hacen con el cordón doradito. Okay, con el cordón dorado. Ok. Y se va a hacer puntada diagonal sencilla, la básica. Vamos a hacer esta así. Eso es lo que voy a hacer. Solamente lo voy a hacer con dos. La otra no la voy a hacer. Y entonces después le voy a poner la puntada overcut stitch, que es la que va a ir arriba. Oh my goodness. En este le vamos a poner la puntada básica, como le estaba diciendo. Solamente lo vamos a hacer en dos de ellas. ¿Ve? Con el cordón dorado. Y esto va a ser el mango. Miren, ¿ves? El mango. Viene siendo el mango. Eso es lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar las que ya yo tengo hechas. Las piezas que yo tengo hechas de esas. Para que ustedes las vean. Ok. Mírenlas aquí. Aquí hay dos piezas unidas. Pueden ver que esta está por detrás, no está hecha. Y esta sí. Hay dos piezas aquí. Aquí hay otra.
Lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta encima de esta, así, y la vamos a centrar en lo que es la gaveta para que quede bonita. Miren, en la gaveta, este va a ser el mango de la gaveta y él va a quedar centralizado como por aquí. Aquí centralizado, lo vamos a pegar con pega caliente para que cuando la persona vaya a jalarlo, pues lo jale por este ladito, la gaveta pueda salir y pueda entrar fácilmente. Eso es lo que vamos a hacer con estas tres piezas, que va a ser ese es la asa, el mango de lo que es nuestra la gaveta del juego de ajedrez. Juego de ajedrez. Y esto es la parte de la gaveta del mango. ¿Ves? Vamos a hacer aquí el hilo se torció un poco, nada más arreglarlo. Este, el cordón tiende a torcerse un poquito. Y yo lo que hago es que lo jalo así con la aguja para que él se ponga bien y no me quede en la parte de atrás arrugado. Quiero que me quede bien, no me quede arrugado. Y eso es pues lo que voy a hacer en esta parte de la manga. Quita eso, está horrible, asqueroso y espeluznante. No me gustó este, hay que eliminarlo. Ya tenemos la caja terminada, más bien ya yo tengo la caja terminada. Miren aquí, la caja completamente terminadita. Se me olvidó mencionarle que la parte de adentro tienen que sujetarla a la parte transparente de la parte de acá arriba. Les voy a mostrar el diagrama, que fue lo que se me pasó. Miren, esta parte que está aquí, este pedacito que es el divisor que divide entre la mitad de los dos, este hay que unirlo a la tapa, la parte de arriba. Ustedes recuerdan que son dos que van en la parte de arriba. El que no tiene hilo, que está completamente transparente, tú tienes que sujetarle este igual como vieron en la gaveta, para que no se baje, se doble hacia abajo y se mantenga este parado en la posición que tiene que estar. Se me pasó eso, pero les voy a mostrar ahora como yo lo hice por dentro, porque a mí también se me pasó y me recordé al final que tenía que hacerlo. Miren, le pasé hilo del dorado por esa parte para que él se mantuviera ahí sujeto en ese parte y no se mueva, para que esta parte no se caiga hacia el otro lado. ¿Ves? Está sujetada. Y entonces ahora lo que me falta es poner la gavetita. Esta gavetita va aquí adentro de esta manera, ¿ves? Y la otra gavetita va al otro lado. Tengo que ponerle todavía los ganchos, no se los he puesto. Y ya pues tenemos aquí el tablero, más bien el tablero de juego completamente realizado. Mírenlo ahí. Déjame ver si puedo jalar un poquito más la cámara para que se pueda ver completo. Creo que un poquito más de distancia. Es que como muy grande, pues entonces ahora ahí lo pueden ver completamente. Esa es la parte del frente. Esta es la parte del lado. Este hilo no me gusta porque como que se espeluza mucho. Y esta es la parte de atrás. Aquí esto es la parte donde están las gavetas. Tengo que ponerle el ganchito para poderlo jalar más fácilmente. Puedan abrirse mucho más fácilmente la gaveta, que es con esto. Yo se lo voy a pegar con pega caliente para que no se salga. Entonces las figuritas se las enseño más adelante. Tengo la caja, el tablero de juego completamente hecho. Le he pegado los manguitos, no sé, con un poco de pegada aquí, los manguitos a la caja. Si tú tienes rafia es un material que puedes utilizar para este hilo se despeluza. Yo no sé qué pasó que se despeluza. Tenemos la caja completamente realizada para el juego de damas. Miren aquí. Entonces las piezas se ponen aquí arriba.
en cada cuadrito de esto para poder comenzar a jugar, espérate, este va acá, al contrario, a jugar el juego de damas. Ponemos todas nuestras piezas en cada espacio para que podamos comenzar el juego. Es parado, como pueden ver, ahí se lo estoy mostrando. Entonces la gavetita esta es para guardar las piezas estas, todas estas piezas las guardamos acá adentro para que se mantengan guardadas ahí adentro, como pueden ver. Y ahí se echan todas las piezas, las negras en un lado y las contrarias en el otro lado. Así que aquí está terminado nuestro juego de damas. Quedó espectacular. Suscríbete, dale like, comparte este video y activa la campanita para que te lleguen todos los videos rápidos cuando yo los subo. Y no te pierdas ninguno para que esta bella y hermosa manualidad continúen. Si los realizas, pues te invito a que me envíes la foto, comentarios, los comentarios, y será hasta el próximo video. Bye bye, gracias.